No os oigo, ¿eh? No os oigo, no os oigo. En fin, lo primero, como siempre, muchísimas gracias, equipazo del Periódico de la Publicidad. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, vamos ya directos al grano, para adelante. Lo primero, eh, presentarme, aunque ya me ha presentado Ana muy bien, yo soy eh, Luis Esteban, CEO y cofundador de The Jump. The Jump es eh, una agencia... Centrada en el mundo del live shopping, del live commerce y del video commerce. Eh, somos, nos consideramos los primeros, pues porque llegamos los primeros, porque hemos hecho cientos de miles de minutos de live commerce en España, hemos innovado de la manera más increíble que os podéis imaginar y hemos hecho cosas de lo más interesantes para los que estáis por aquí, como hacer un live shopping. Con Joaquín, el jugador del Betis, en el vestuario del Betis, el día antes de su partido homenaje. Esto fue un récord absoluto en todos los, eh, en, de todos los puntos de vista, eh, KPIs, variables, etc. Como veis, estas son las marcas para las que estamos trabajando y hemos trabajado y muchas más que están, eh, que están llegando. ¿De qué vamos, ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? Pues bien, hoy vamos a hablar. No solo del live shopping, sino vamos a hablar de lo que es una revolución hoy en día ya en los principales e-commerce de Europa y que está entrando a través de compañías y de marcas tremendamente innovadoras en España, que es el video commerce. El video commerce no es más que utilizar los formatos de vídeo y utilizar contenidos de vídeo para hacer una transacción dentro del mismo vídeo ¿vale? y utilizando el mismo formato de vídeo. Dentro de lo que es el eh, videocommerce, lo que estamos eh, hablando, hay tres eh, formatos posibles. ¿vale? Tres formatos por ahora, pero estamos seguros que cada vez más veremos eh, más formatos. Hay tres formatos. Lo primero, de lo que vamos a hablar y que ha sido una novedad enorme la semana pasada, con la llegada de una, de una marca muy, muy potente a acompañar a uno de nuestros eh, clientes. En el, en el liderazgo y en la innovación en el mundo del videocommerce, es lo que se llama los videoshops, o más conocido en una palabra que es un poquito más compleja en español, que es Shopable Videos. El videoshop no es más que transformar tu vídeo en una tienda. Y nosotros hemos acuñado el término de videoshop, que es lo que se está convirtiendo ahora mismo ya en un eh, estándar de lenguaje en, eh, en la industria. Lo siguiente que vamos a comentar es hablar de lo que es el live shopping. El Live Shopping en dos formas distintas. Una de ellas, lo que es, lo que es perdón, el on-site Live Shopping, es decir, hacer un evento de Live Shopping en la web de la marca, en la web del cliente. Y lo siguiente, que es lo que también está entrando y de una manera importante en toda la industria, sobre todo en el norte de Europa y cada vez va avanzando más hacia el sur de Europa, que es el social Live Shopping que es mediante cierto tipo de tecnologías convertir un evento en Facebook o en Instagram, un evento en directo, en un evento comprable, desde el cual se pueda comprar. Vale, vamos a primero a empezar a hablar de los eh, video shops. Pues bien, no me sé de memoria, me vais a disculpar todos los, eh, todos los datos, ¿vale? entonces voy a tener que mirar a la pantalla para compartirlos. Lo principal que tenéis que entender, voy a ver si, si consigo arrancar el vídeo. Eh, Consigo arrancarlo. Perfecto. Muy bien. Esto que estáis eh, viendo aquí es lo que lanzó Pull Amber la semana pasada. Vale, Amber dentro de su aplicación lanzó los video Shops, que no es más que la navegación en formato vertical, en formato TikTok. ¿Vale? Una de las cosas, cuando nos sentamos a hablar con una marca, le explicamos que en lugar de intentar hacer que el consumidor cambie su forma de navegar, es acercarnos a lo que el consumidor usa todos los días múltiples veces, que son las redes sociales y una de ellas es eh, que está creciendo y que lo sabéis, es eh, TikTok, con lo cual le recomendamos que lo que tiene que hacer es, a ver si digo la palabra bien, TikToktizar su contenido. A ver si alguien la puede repetir después, tiene premio. <laughs> ¿En qué consiste esto? Pues lo estáis viendo, es generar una navegación vertical, hacer swipe para arriba y para abajo y lo que nos permite también el formato de Videoshop es poder comprar desde el propio vídeo. Como veis aquí, eh, que es lo que tiene TikTok, aquí puedes adquirir la sudadera con capucha, pinchas y vas directo a la ficha de producto y al carrito. ¿Y qué KPIs tenemos? Bueno, pues lo primero es que los resultados son realmente impactantes si lo comparamos con el resto de acciones de vídeo. Genera un 66% más de engagement. 44% más de visualización. Y sobre todo, lo que más le puede interesar a una marca es que incrementa la intención de compra y sobre todo incrementa muchísimo, muchísimo los ratios de conversión. Estos son datos de industria. Pero ahora os voy a contar nuestra propia experiencia con un cliente como es Orange. Como veis aquí, esto que lanzó Pull&Bear la semana pasada, nosotros lo lanzamos con Orange en abril del 2023. Con lo cual hoy en día ya hay dos compañías punteras en España que están utilizando los formatos de Shoppable Videos o los formatos de VideoShop en su web y que han entendido muy bien que tienen que acercarse al consumidor y ofrecerle una forma de disfrutar el contenido como la que ellos estén acostumbrados, que en este caso es la famosa palabra TikToktizar. Ya la he dicho dos veces, a ver si alguien luego la puede repetir y no me he trabado. ¿Qué es lo que, lo que vemos y qué resultados hemos obtenido con Orange? Pues bueno, la verdad es que ha sido realmente impactante. Cuando lo comparamos con los resultados habituales de formatos de vídeo, con Orange ha multiplicado por tres los ratios de conversión. Hemos tenido, dependiendo del contenido del vídeo, entre un click-through rate, un CTR, un ratio de clics, entre un 10 y un 30%. Y me lo sé bien esto porque yo he hecho los informes. Para entregárselos al cliente y me he revisado todas las métricas. La sesión media, es decir, el tiempo medio que está un usuario en la web cuando incorporamos los videoshop se multiplica por cuatro. Está mucho más tiempo dentro de la web. La cesta media, es decir, el, el importe de lo que el cliente incorpora en su cesta se multiplica por dos. Y lo que vemos aproximadamente es que el tiempo de visionado, es decir, el tiempo que está el cliente viendo vídeos, es de más de un minuto y medio. ¿Vale? Lo que recomendamos son vídeos muy cortos, vídeos de entre 10 y 15 segundos máximo y muy orientados al descubrimiento, muy orientados a generar el clic. Y luego también algo para los que estáis metidos en el mundo del, del SEO, que es muy relevante, es que lo que vemos es que se reduce también sensiblemente la tasa de rebote. Obviamente esto va muy relacionado con el tiempo de estancia, es decir, cuanto más tiempo estemos en la web obviamente más se reduce la tasa de rebote, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Pues que ahora mismo este formato cada vez está siendo más recibido por todas las marcas. Estamos presentando, pues en las próximas semanas haciendo todo un rollout de todo esto a grandes marcas y retailers y lo que pensamos es que a lo largo del 2024 el formato de videoshop cada vez más lo vamos a ver no solo en Orange y en Pulamber sino lo vamos a ver en muchas más eh, compañías de todo tipo de servicios. El vídeo es un formato que permite la explicación del producto y que permite la demostración, con lo cual es una herramienta que sin duda, sumada a la capacidad de transaccionar, de comprar, pues va a triunfar absolutamente. Sigo avanzando y vamos a hablar ahora de, eh, aquí lo hago bien, yes, eh, sí, de lo que es eh, el live shopping. Vale, el live shopping tiene un reto, que es el directo. ¿vale? Y el directo tiene un impacto brutal desde el punto de vista de subidón de adrenalina, desde el punto de vista de interacción, desde el punto de vista de generación de un contenido. Hay que escribir un guión, hay que hacer una dirección de un evento, una producción audiovisual. ¿Cómo lo ve el cliente? Pues el cliente, finalmente, el consumidor o el usuario, lo ve así: lo ve en una web o en un móvil, en el que, eh, por un lado, pues ve la imagen del, del vídeo en directo, tiene abajo la posibilidad de clicar y comprar, acceder a comprar el producto, tiene un chat que le permite preguntar, interactuar con el presentador y luego obviamente también están listados todos los productos que aparecen en el live shopping. Finalmente, el chat, que parece que no es relevante, es una de las herramientas más potentes, puesto que permite a la marca y al presentador directamente interactuar con la audiencia. Realmente, y lo hemos vivido, hemos visto a veces en, en algunos de los live shopping que hemos hecho, que el scroll, la velocidad a la que va el chat, es casi imposible de, de contestar y de gestionar la respuesta a las, a las preguntas. ¿no? Eh, uno de los retos que tiene el, el live shopping y que siempre nos eh, preguntan es, bueno, ¿y esto dónde se ve? Es decir, ¿desde dónde se emite? Pues bien, hay diferentes opciones. Una de ellas, como estamos viendo y es lo que estamos explicando ahora, es la emisión desde la web del e-commerce, de la marca, del retailer, y es lo que denominamos on-site live shopping. Y esto tiene, pues obviamente, unas uh, ventajas. La principal ventaja es, vamos a decir tres, en vez de decir una. Una de ellas es que, obviamente, al tú emitir desde tu propia web, estás recibiendo a la audiencia en tu casa, ¿vale? lo cual eso siempre te gusta que descubra a tu casa, que vea cómo es la cocina, el salón, etcétera, siempre que todo esté limpio y en orden. ¿vale? Con lo cual que alguien entre en nuestros activos es algo relevante. Lo segundo es que, obviamente, cuando alguien accede a un evento de live shopping en la web de la marca, está ya declarando un interés por el producto o el servicio que se está explicando. Con lo cual esto tiene un impacto directo en los ratios de conversión y en el click-through. Eh, en los últimos live shopping que hemos tenido, en los últimos tres, la media de click-through, si os la digo, los que trabajéis en el mundo del performance, yo vengo del mundo del performance, cuando yo lo vi yo me callé de espaldas, todo el mundo me dice que es trampa, no es trampa, la media que hemos tenido es del 53% de click-through. Vale, si luego lo entendéis, esto significa que de cada 100 personas que estaban viendo el Live Shopping, 53 eh, clicaban en algún producto. Y es lógico, puesto que el que va a ver un Live Shopping en la web de una marca, sabe a lo que va y, y tiene un interés propio y un interés lógico eh, a la hora de, de entrar y, por lo tanto, pues, es normal que, que pinche. Eh, bueno, estos son algunos de los, eh, de los KPIs que hemos, eh, que hemos visto y, sobre todo, Alguno también que es relevante como es eh, la capacidad de engagement y de relación con el, eh, con el consumidor. Engagement en live shopping es cualquier tipo de interacción, desde un like, un clic, un comentario, una compra, etc. Y eh, siguiendo avanzando, uno de los retos que tiene el live shopping versus eh, live shopping en la web y que también es una de las preguntas que, muchos, eh, que muchas marcas se hacen es... ¿Cómo genero la audiencia? ¿Cómo consigo atraer a los eh, potenciales clientes para que vean mi evento de live shopping. Pues bien, esto lo resolvemos buscando a la audiencia. ¿Dónde está? ¿Dónde está la audiencia? Pues la audiencia está en una gran parte en las redes sociales. Con lo cual, gracias a una tecnología que descubrimos de una startup en los países nórdicos, somos capaces desde eh, hace un poquito más de, de un año el convertir un evento de, en vídeo, en directo. De, en Facebook y en Instagram en un uh, live shopping, un evento comprable. Bueno, aquí veis, es que siempre tengo a Joaquín detrás porque, como me lo pasé también. <laughs> por cierto, es un tío fantástico, Joaquín, ¿eh? para que lo sepáis. Un profesional como la Copa en Pino. Pues bien, esta tecnología lo que nos permite es, eh, por un lado, eh, convertir un evento de Instagram y Facebook, un evento en directo, en comprable y, por otra parte, como también veis, nos permite colocar sobre impresiones y una cierta capa de overlays delante del vídeo para darle un poquito más de dinamismo. ¿En qué, eh, en qué consiste y cómo se... Bueno, ahora voy a explicar cómo, cómo funciona y cómo se comunica el, el consumidor para poder comprar, pero lo principal que podéis ver aquí son eh, los KPIs que realmente son eh, tremendamente relevantes si lo comparamos con los KPIs del, del live shopping on site. La principal diferencia es la capacidad de audiencia. ¿Vale? La capacidad de audiencia y la generación de audiencia es, en este caso, diez veces, multiplica diez veces la audiencia que podemos tener en un, eh, en un evento de social live shopping comparado con un evento de eh, on-site live shopping. Sin embargo, uno de los, eh, vamos a hablar también de una de las desventajas, ¿vale? aparte de todas las cifras que estáis viendo, un evento de social live shopping tiene una característica, una característica importante, que es un evento de descubrimiento. Es decir, si alguno de vosotros sois seguidores de una marca, cuando esa marca hace un live en Instagram, os salta en vuestro móvil la alerta de que Orange está emitiendo un directo en Instagram. Vosotros no sabéis si es un directo de un producto X, de un producto Y o si es un live shopping. Entonces pinchas a verlo y descubres lo que la marca está. Eh, transmitiendo en ese momento y cuál es el contenido. ¿Esto qué supone? Supone que al estar trabajando la parte de arriba del funnel, los ratios de respuesta obviamente son menores que los ratios de respuesta en un, eh, en un live shopping en la web de la marca. Sin embargo, la audiencia es eh, absolutamente enorme. Eh, ¿Cómo funciona? Que es también la pregunta que muchas veces eh, nos hacen. ¿Cómo conseguimos convertir un evento de vídeo en directo en Facebook Instagram en Pues bien, utilizamos la comunicación mediante el chat. Vale, lo que hacemos primero es que asignamos un código a cada producto. Como veis aquí, pues este, a ver cómo es, el Nivea protege, e hidrata, este, este spray solar de Nivea. Eh, le ponemos el código COMPRA3. Si tú estás interesado en el producto, lo pones en el chat, pones COMPRA3 y en ese momento recibes un mensaje, Directo un DM en tu cuenta de Instagram o, en tu, o un Facebook Messenger, si, estás, si lo estás viendo en Facebook, con un texto explicativo, como veis, y con el enlace directamente a la ficha de producto para poder comprar. Esa ficha de producto es la ficha en la web de la marca o en la web del retailer, con lo cual el consumidor accede a un entorno totalmente amigable y el que está absolutamente acostumbrado a uh, comprar. ¿Vale? Aquí lo podéis ver también en un ejemplo que hemos hecho con Atida. Atida es un marketplace de pharma y el proceso, pues el momento en que recibes el mensaje y pinchas, pues accedes ya a la web de eh, producto. ¿Vale? Eh, esto hoy en día lo que va a permitir a las marcas es un salto enorme hacia adelante, puesto que eh, todas las marcas han ido trabajando y construyendo una red de eh, seguidores, de followers en sus cuentas sociales. Y ahora mismo van a poder ya monetizarlas y utilizar todos estos seguidores para realmente vender y conseguir un retorno, una rentabilidad a, aquellos, a todas estas bases de followers que tienen en Facebook, Instagram y que hasta ahora no eran 100% monetizables y convertibles. Y ya para cerrar, quiero compartir un par de casos de éxito. Uno de ellos, obviamente, es el de Joaquín y una de las fotos que más nos gusta compartir es la de mi compañero, mi compañero Ignacio, eh, que fue el único que pudo meterle mano a Joaquín para, eh, para microfonarle y ponerle, ponerle el micro. Y bueno, lo que, lo que vimos es que tuvimos eh, más de... ¿Cuánto eran? 50.000. Sí, más de 50.000 espectadores entre el directo y el replay. Eh, paréntesis, todos los eventos de live shopping se pueden consumir después en replay tuvimos compras por más de 160.000 euros de valor y tuvimos más de 450.000 likes y comentarios y una cosa que fue impactante es que la sesión media es decir el tiempo medio que estuvo el consumidor conectado al live shopping fue de más de 15 minutos lo cual si lo comparáis con los spots de 20 segundos de televisión pues esto lo, lo multiplica totalmente y luego lo que queríamos también para cerrar contar es un ejemplo internacional, ¿vale? para que veáis que no solo los productos tangibles funcionan en live shopping, sino que también se puede vender una suscripción, un abono a Canal Plus. En este, en este caso concreto es un ejemplo de Canal Plus Francia, ¿vale? de un partner nuestro allí, en el que hicieron un live shopping presentando la nueva programación de Canal Plus y presentando... Ofreciendo una oferta para ver eh, si eran capaces de generar, tener un objetivo de 1.000 suscripciones y como veis lo batieron absolutamente. O sea, consiguieron 2.500 eh, suscripciones, 2.500 nuevos clientes que antes no tenían gracias a un, eh, a un evento de, de Live Shopping. Lo que se trata aquí es de romper barreras. Es decir, hoy en día vemos eventos de Live Shopping muy centrados en tecnología muy centrados en dispositivos, en belleza, en moda, pero muy rápidamente los veremos en servicios. Veremos una compañía de seguros explicando un seguro en un evento de live shopping. ¿Por qué? Porque es el único momento en el que la compañía de seguros tiene un espacio suficiente, con tiempo suficiente, para poder explicar su producto. Y lo veremos con las eléctricas, lo veremos con los bancos explicando las hipotecas, etcétera, etcétera, etcétera. En fin. Eh, no tengo mucho más, no espero que me hagáis ninguna pregunta a los que estáis ahí dormidos, pero os dejo la oportunidad por si queréis y quiero escuchar también los aplausos ahora al final. Pues nada, muchísimas gracias a todos y aquí estamos a vuestra disposición.